escultura y obra del ilustre Fray Francisco de Tembleque. Ante todo, destacamos a nuestro paisano, que fue persona trabajadora y sumamente sacrificada por el bienestar de todos, cuya perseverancia y fe lo llevaron a iniciar una gran y temerosa obra hacia el año 1545, tras quedar impactado por la miseria que observaba en los naturales por el consumo de agua. Durante los 17 largos años que duró la obra, fueron muchas las personas que dudaron de la viabilidad del acueducto, creyendo inconcebible edificación semejante. Pero Fray Francisco de Tembleque logró vencer todos los obstáculos y finalmente logró ver terminada su obra, cuyo funcionamiento perdura hasta el día de hoy. Sus últimos años permaneció en el convento de Puebla de Los Ángeles, donde fue sepultado probablemente hacia 1589 o 1590. En la actualidad, cuando se va a cumplir cerca de 450 años de la obra de nuestro ilustre paisano, nos hemos dado cita aquí, en su pueblo natal, en este caso, nos íbamos a dar cita en la calle Francisco de Tembleque, que está puesto su nombre, bueno, estamos aquí en el salón de plenos de su ayuntamiento, para ensalzar y homenajear al autor de la que ha sido una de las principales obras del siglo XVI en América. El Ayuntamiento de Tembleque agradece enormemente el trabajo y dedicación de la Sociedad Médica Hispanoamericana, así como nuestra actitud de unión con el pueblo mexicano. Jesús Fernández Clemente, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Tembleque. Don Agustín Gallegos Aragosa, párroco del pueblo de Tembleque. Don Jesús Santiago Díaz Carvalero, concejal delegado de personal, medio ambiente y servicios. Es un honor para la Sociedad Médica Hispano-Mexicana AC participar en este homenaje a su ilustre hijo, Fray Francisco de Tembleque, hombre audaz, impetuoso y valeroso de su tiempo, que convencido de la finalidad de su ministerio, y adentrado en su vocación evangelizadora, arribó a la Nueva España en 1540. Al llegar a las tierras del altiplano mexicano, este religioso se percató de la necesidad de proveer de agua necesaria a sus habitantes, quienes vivían en un clima templado con una marcada estación de sequía que impedía el cultivo de ciertos alimentos. El Ayuntamiento de Tembleque se compromete, vamos a contestar a don Guillermo Nicolás y vamos a empezar los trámites, no sabemos cómo empezamos porque no sabemos realmente cómo va el asunto este, para hermanarnos con la población de Cempoala. Entonces, pues, contestaremos al señor alcalde de Cempoala a su carta, le daremos las gracias y haremos los trámites de acuerdo con él. Gracias a vosotros también y seguramente que tendremos que echar mano de vosotros para un tratamiento. A continuación vamos a dar una figura de nuestra marca turística de Tembleque para que lo tengáis de recuerdo en la sede de vuestra región. La figura que es la representación del arco principal de la obra. Las más sólidas, las más fuertes en todos aspectos. Entonces,
Es que no sé, me imagino que van a tirar antes. Estamos aquí en la calle San Francisco de Tembleque. Esta placa la hemos puesto en este edificio, en este antiguo palacio, propiedad del Ayuntamiento de Tembleque, ¿no? Para que se quede aquí para ya para siempre, para los restos, ¿no? Vamos a proceder a desvelar la placa y ya don Agustín la bendice. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que bendiga la memoria de Fray Francisco de Tembleque, que tanto honró tu presencia entre los indios y predicó tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queda precioso. Muy bonita, sí. Muy bonita la calle. Una pedrada.